¡Hola! ¿Cómo trencito? ¿Cómo trencitazo? ¿Y cómo trenzo? Y hoy, como ves en el título del vídeo, te voy a enseñar a cómo usar el Real Time Clock de Visual Boy Advance, el emulador de Game Boy Advance, para hacer de día y de noche en los juegos en donde obviamente pues se use la hora que tengas en el PC, ¿no? Para hacer un cambio de si es de día o de noche. Bueno, en este tutorial lo veremos obviamente con Pokémon Omega Red, que es un run hack que habíamos grabado hace un mes en el canal como Pokémon Omega Red Random Lock. Y bueno chicos, este tutorial me lo ha pedido Gisela Ponte, un gran saludazo. Bueno, él me ha pedido que lo pruebe con la versión 2.0.1 del Visual Boy Advance. Pero bueno, voy a avisar de que he probado en muchísimos Visual Boy Advance, vale, en muchísimas versiones. Y en muchas de esas muchísimas literalmente no me ha funcionado. Pero sí que me ha funcionado en una, que es la que voy a enseñar. Y es que en la que sí me ha funcionado es en el Visual Boy Advance 1.8, la versión beta, ¿vale? Que bueno, que ahora os enseñaré dónde os la podéis pues conseguir. Y bueno, aquí ya tenemos literalmente el Omega Red. Así que bueno, mirad, no sé si tengo puesto, mirad, sí lo tengo puesto. Tengo puesto el Real Time y ahora veréis como literalmente es de noche, porque obviamente aquí en mi país por ahora pues es de noche. Y bueno, para poner obviamente que se vea de noche de día, tenéis que ir a opciones, ¿vale? Y dependiendo en realidad del emulador también, pues se puede activar desde otro lado, que ahora lo enseñaré. Vosotros vais a opción, a emulator y después a Real Time Clock, obviamente le dais, yo ahora pues lo he desactivado. Pues bueno, obviamente vosotros lo vais a activar porque seguramente no tendréis activado. Y después, ¿vale? Obviamente pues se os verá de noche, aquí se me ve de día porque obviamente lo he desactivado. Y bueno, recuerda que si no te funciona, ¿vale? Obviamente pues puedes resetear el emulador o literalmente cerrar y volver a abrir. Y a lo mejor ahí ya, si no te había ido, pues obviamente mira, a mí que ahora no me va. Pues obviamente pues lo cerramos, lo volvemos a abrir y después obviamente ya sí que lo veis, sale de noche. Pero bueno, después lo probaremos con la versión que me ha pedido el suscriptor, pero ahora lo vamos a probar con la 2.1.4, que en este por ejemplo, a ver, bueno mirad, en este por ejemplo se va a opciones, a Game Boy Advance y después aquí ya te sale el Real Time Clock, que ya lo tengo activado. Pero vale, vamos a iniciar pues obviamente y ahora mirad, aquí vemos que obviamente no es de noche, pero yo creo, vale, que es porque no, yo creo que obviamente es porque mirad, tenemos el flash size en 64k, que si esto lo tenemos activado, vale, no nos va a funcionar, no solo esto, sino que no nos va a funcionar literalmente el guardado, y muchas veces pues no se nos va a guardar porque no van a esperarla. Pero bueno, ahora mirad, ahora vamos a probarlo. Bueno, vale, lo que he hecho, vale, obviamente lo he cortado porque vamos, bueno, no me había funcionado porque literalmente no se me había guardado, vale, los datos estos, y lo que había hecho obviamente es detect now, y ya pues obviamente bueno, pues ya obviamente se te va a poner, vale. En fin, obviamente si no se te pone de noche o de día o por la tarde, obviamente ya no es que por la noche, pues obviamente es porque tienes mal puesto el style. Pero también se me ha olvidado decir que obviamente después de eso vais a tener que darle a plus, a obviamente cerrar y después obviamente pues iniciar otra vez el juego, porque obviamente si no, no se os va a cargar, vale. Y nada, yo creo que no hace falta probarlo con la versión que me pidió el suscriptor, porque literalmente he estado buscando la versión y no me ha salido, ¿vale? Y nada, obviamente aquí termina el tutorial, espero que te haya servido y recuerda suscribirte y dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!